Bueno, hola chicos y chicas de YouTube. Pues como mira, estamos más aburridos que una ostra. Y es viernes, pues. En vez de hacer tantos capítulos de Sonic, que también pues nos cansamos un poco, pues vamos a hacer de 20, ¿vale? En plan gracioso. Así que pues a ver si os gusta. Y ya está, que va a ser como una especie de película, porque no creo que sea un episodio, porque va a ser muy largo. Y ya está, que esperamos que os guste mucho. Empezamos. Esta película se va a llamar Benten la película. Ya está. Aquí nos vamos nosotros a quebrarnos y a calentar la cabeza. Ya está. Empezamos. Estamos. A Ben, el hombre triste de Ben, se destrozó por alguna causa de Bill Gass y de todos esos. Y todos sus aliens aparecieron. Y al Ben del futuro, que es ese Raz gigante, que su ómite que está mucho peor. Su ómite está mucho peor. Está todo el rato transformado en Raz. Y también sus aliens han aparecido. Por eso está el alien fuera, ¿vale? Y bueno, Kevin se casó con Gwen. Y tuvieron dos hijos. Que sí, sabemos que es Kevin del pasado. Y es otro Ben. Pero da igual, son sus hijos, ¿vale? Ok. Ya está, empezamos. Y para que los que no lo sepan, Overflow va a ser fauces en esta aventura. Empezamos ya sí o sí. Fauces, ¿te puedo preguntar qué es eso? Creo que Fauces ha quedado en shock. Eso pienso yo. Y el mono araña también. Mono araña siempre está así. Pero este también, tío. Raz, o sea, Ben del futuro. Feral también. Ultimate Feral también. Bueno, todos los que pueden sorprenderse están sorprendidos. Y los demás también están sorprendidos, aunque no lo aparenten, ¿vale? Sobre todo este, con esta cara. Bueno, este también lo puedo hacer, espérate. Vale. Fauces, ¿cuánto tiempo vas a estar así? Ven, es como una especie de portal. ¿Pero un portal de qué? Si que no entiendo nada. Espera, ese no es el portal que apareció Ben del futuro. Es verdad, así era. ¿Entonces va a aparecer alguien del futuro? Algo así. ¡Oh, Dios! ¡Oh, cielo santo! ¿Os imagináis que son nuestros tíos futuros? No, eso no puede ser, hombre. ¿Cómo van a ser nuestro yo futuro, eh? Es que estás borracho, tú. No, el que está borracho eres tú. Tío, tú. No, tú. Da igual, ya está. Se acaba, copón. ¡Miren! ¡Wow! Es verdad, tú eres yo del pasado. ¡Coño, cómo he crecido! ¡Qué guapo estaba antes! ¡Qué alto eres! Antes no era transparente el fuego. ¿Vosotros pensáis que nos parecemos? Sí, la verdad es que soy clavado. Tengo un hermano y no lo sabía. Soy Inferno, tú también lo eres. Ya lo sé, yo soy Inferno, pero ¿tú quién eres? Yo soy Inferno. Un placer. Yo soy tu yo del futuro. Tú eres mi yo del pasado. Un placer conocerte. Igualmente. Vengo a avisaros de una catástrofe que se acerca. ¿Catástrofe? ¿Qué yo? Ahora vendrán mis colegas y ellos lo explicarán también. ¿Qué colega? Creo que ese se parece... Creo que ese se parece a cuatro brazos. Hostia, es verdad. Espérate un momento. Este es el pasado. ¡Wow! Ese soy yo del pasado. Antes estaba más delgado. Era muy feo. Bueno, es muy feo. Ok, yo mejor creo que voy a tomarme un vasito de agua. ¿Te acompaño? ¡No! ¡No! Da igual. Ya he llegado al pasado. ¡Ey! ¡Ese soy yo! Sí, no me puedo quitar de aquí porque se cae esta jovencita. En el pasado tenía diferente ropa.
Oye, what the fuck? ¿Cómo está cambiado esto? Porque tengo voz de idiota en el futuro. Vaya, si soy yo en el pasado. ¿Por qué tienes voz de estúpido en el futuro, cariño? No lo sé. O sea, no lo sé. ¡Oh, este es mi hijo! En el futuro ha crecido mucho. Perdón. ¿Tan feo soy? Sí. Ya. ¿Eso lo hubieras hecho ese? ¡Qué feo! ¿Y por qué tengo voz de tonto? Entiendo. Parece que no he cambiado mucho en el pasado. Ya José se ha desmayado. Pausa también. Pausa. Aguanta, pausa. Pausa. Oh, no. Ay. Está bien, pausa, amigo. Pausa. Está bien, pausa. Ay. Está bien, quiero que ca. Ya, ya estoy bien, pero estoy sorprendido. Este es el pasado, ya he llegado. Mi hijo. ¡Ey! ¡Ese soy yo en el pasado! Oh, ven aquí, hijo. He empequeñecido. ¿Qué? ¡No soy tu hijo! Sí, yo no lo había dicho, pero tengo un hijo. ¡Que no soy tu hijo! Ya está, cállate, chiquitín. Venga, ahí, vamos a dormir. ¡No soy tu hijo! Ya está. Permítete ahí conmigo. Espera. ¡Ah! 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 ¡Espera, Fauces! ¡Fauces, qué! ¡Fauces! ¡Que no sabemos quién es! ¡Fauces, que no sabemos! ¡Fauces, que no sabemos quién es! Se ha ido. A ver. Lo siento. Estoy bien. ¿Usted quién es, señor? Soy tú. ¿Ese es nivel 1 en el futuro? Sí. Es horrible. ¿Por qué es tan feo, en serio? Nosotros no hemos cambiado tanto, pero él es súper feo. Quedan dos compañeros. Bueno, volveré otra vez. ¡Soy yo! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡Que no se le ha visto la cara! ¡Que no se le ha visto la cara! Chicos, soy yo. Seguro que seré muy guapo en el futuro. Enfocad la cara. No, enfocad la cara del futuro. ¡Hola! ¿Qué pasa? Aún queda una persona. ¿Qué? Queda una persona, Fauces. Yo no quiero ver más personas. Ese seguro que es hidrolático. ¿A un nuevo alien? No, ese sí, yo la viví. ¿Y sí? ¿Se parece a él? ¿Hidrolático? Sí, se parece a él. Tiene que ser él. Pero Fauces, al escuchar su voz, de repente... Hola. ¿Por qué hablas como yo? Sí, ¿por qué hablas como yo? ¿Podrías decirme cómo te llamas? No me recuerdes. Ven, dime que no. Te voy a dar una pista. Ven, no. No, ven. Ven. Estoy ahora mismo detrás tuya. Ven, dime que no. Dime que no, ven. No. No. Repite eso que has dicho. Estoy ahora mismo detrás de Ben del pasado. No. Tú de verdad eres Fauces, pero no te pareces en nada. Pero sí, soy él. Tengo una explicación de por qué estoy así. Explica. Y es la catástrofe que se acerca. ¿Tú te enteras de algo? No, de nada. Igual que yo. Dentro de unos pocos años va a haber una guerra entre aliens. ¿De verdad? Sí. ¿Y eso por qué? Casi todo el 99% del planeta Tierra morirá. ¿En serio? Madre mía, sí. Eso es horrible. Y yo, mediante la guerra,
Mi cuerpo se habrá descomponido. Morirá porque todos soy más feos que la hostia. Por eso será. Todos hemos evolucionado tras la radiación de la guerra. ¿Evolucionado como los Pokémon? Pero yo fui diferente. Yo evolucioné. Pero tras un... Pero... ¡Tú evolucionaste a uno más feo! ¡Hijo! Es igual que le pasa a Litten. Primero a Litten, luego a Toracat. Y en Cineruario es... Bueno, a ver, bola, pero... Es muy feo también. Y mediante la guerra... me dispararon todos a mí. Y estaba casi muerto. No podía ni respirar fuera del agua. Así que me tuvieron que poner este traje para proteger mi cuerpo y para poder respirar. También tengo otras pruebas de que soy Pauses.